Buenos días a todos. Sí, sabemos que venimos casi 5 meses de estar parados haciendo trabajos en la casa. Obviamente no es lo mismo como estar en el campo haciendo competencias. Los profes entienden eso también. Han estado llevando el grupo de a poco, acoplando el cuerpo a los entrenos y ya en los momentos que ellos sientan que nosotros estamos bien para hacer trabajo más fuerte, pues ahí empezaremos. Creo que los objetivos son los mismos del torneo pasado, ¿no? Quedamos a quedar campeón en los dos torneos, en Liga Nacional, en CONCACHAMPIONS. Estamos en un lugar muy bueno para ir a semifinal y seguimos con esa mentalidad, creyendo en nosotros, creyendo en el grupo que podemos llegar a semifinal, ya en semifinal pelear para poder llegar a una final. Sí, sabemos que siempre va a existir algo de preocupación, ¿no? Pero hemos hablado entre los compañeros. Sabemos mucho que tenemos familia, que no vivimos solos, algunos tienen hijos, esposas, o algunos viven con su mamá. Sabemos que hoy más que nunca tenemos que ser compañeros, tenemos que cuidarnos, hacer el entreno invisible que es en la casa, cuidándonos en la casa, salir lo necesario, tomar todas las precauciones porque también me tengo que cuidar a mí, tengo que cuidar a mi persona y tengo que cuidar a mi compañero. Queremos estar todos bien, no queremos que haya infectados. Esperemos que los otros equipos también, estoy seguro que si cuando arrancan los otros equipos tomarán las mismas precauciones porque tenemos 5 meses parados y no queremos que por algunos infectados, por otro, esto y lo otro, se vuelva a parar la liga.